Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esto depende del momento en que termine este video. ¿Bien? Ok. Recién estaba mirando aquí en comentarios. Bien, ahí me estaba haciendo un comentario. Y me preguntaba. Hola amigo, nuevo sub. Tengo una pregunta. Tengo una MSI A320 VH Plus y un A10 9700. ¿Esta placa me soportaría? ¿Me soportará un Ryzen 5 2600X en video? Y bueno, mi primera opción es decir, sí, soporta, ¿no? El primer intento es decir, bueno, sí, lo soporta, ¿no? Pero después de eso, estaba pensando, ok, pero vamos, antes que nada, vamos a ir a la página, en este caso, del propio fabricante, que es MSI, y vamos a revisar la lista de compatibilidad. ¿Bien? Porque yo particularmente sabía que, en este caso, en el caso de las A320 que tienen, a ver, las nuevas A320 de... tiene una limitación, es que tiene un tamaño de BIOS, la EEPROM de la BIOS es muy pequeña. Entonces, lo que se hace normalmente es que cuando tú cambias la versión de la BIOS, deja de tener compatibilidad para atrás, básicamente. ¿Bien? Entonces puede llegar a pasar de que si soporta la generación 2000, no soporte el 9000, o sea, no soporte la 10 que tiene. Entonces, puede llegar a tirar algún error, tipo de cosas. Entonces, vine a revisar directamente la página del fabricante. Bien, me encontré con esto. Esta es la parte de soporte de BIOS de la de AMD. En este caso, de ese modelo en particular. Y si nos veamos aquí, nos dice... Support Update Code 1.06. Aquí, ¿qué más tenemos aquí? Update AGESA 1.06. Update AGESA Code 1.1.1. Support to Raven Ridge. ¿Bien? ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué otro más tenemos? Para aquí también tenía otra compatibilidad con Athlon 200G y Radeon Vega Graphics. Lo mismo, que más tenemos, AGESA 1.06, Raven Ridge también, Raven CPUs, bien, Raven Ridge, Bristol Ridge también, o sea, soporte para Bristol, y ok, para nuevamente para Bristol también. Aquí particularmente creo que en los últimos, que es la única vez que nos dice que soporta Ryzen 3000 o lo que sea, sino que la otra vez nos estaba dando... por generaciones y más que por nombres, código de los procesadores, sino por el, ¿no? Porque ¿qué es Bristol Ridge? ¿Qué es Raven Ridge? En este caso implica que la persona que venga acá tiene que saber qué son los procesadores Raven Ridge y qué son los Bristol Ridge, en este caso, qué es Bristol CPU y qué es Raven CPU. Entonces, ok, vamos a sacar esta acá. Aquí particularmente vamos a enterar, por ejemplo, que aquí tenemos en esta nota de mycomputer.com, nos dice que, por ejemplo, los nuevos Raven Ridge, los nuevos Bristol Ridge, ¿bien? Con TDPs de 35 watts, ¿bien? Y aquí vemos que, en este caso, diríamos que Bristol Ridge es los APUs serie de 10, ¿bien? O sea, los APUs serie 9000, ¿bien? 9800, 9700, 9700, 9600, 9600, el Athlon 9500, el A6 8500 y el A6 9500. Estos serían los Bristol Ridge, que es lo que particularmente nos decía aquí. ¿Bien? O sea que técnicamente si tú tenés soporte para Bristol Ridge, o sea, si tú tenés un procesador Bristol Ridge, tenés que tener esta versión de la BIOS o superior. ¿Bien? Entonces, para que tuviera compatibilidad, tenemos que buscar un poquito más arriba. Vamos a mirar estos Bristol Ridge. Ok. Vamos a ir un poquito más arriba. Entonces, particularmente me encontré con esta página que se llama enwikichips.org. Bien, que tiene una base de datos de bastante cosas. Bien, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, la generación Summit Ridge de AMD sería la serie 1000, ¿bien? 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1600X, Pro 1500, Pro 1600, 1700, 1700X, 1800, Pro 1700, Pro
1700X. Esto sería lo que sería su mid-range. Después vendríamos a ver lo que es Raven Ridge, que también era uno de los que nos aparecía, de hecho, acá. Se aparecía Raven Ridge. Raven Ridge nos aparecía. ¿Por dónde era que aparecía Raven Ridge? Aquí. En esta versión. Aquí, en este, si tenés esta versión de, este, de la BIOS, que tiene que soporte para Blitzen Ridge, o esta otra, que es, bueno, en realidad sería acá, básicamente. Sí, acá tenemos para Raven Ridge y para Blitzen Ridge. O sea que acá tendría soporte para los APU de la serie 9000, y acá tendría soporte para Raven Ridge. ¿Bien? Pero esto que estamos viendo acá particularmente era Summit Ridge. Y esto era Raven Ridge. Raven Ridge básicamente es... realmente es parte de la generación Ryzen Plus. Parte de los que son la generación intermedia. 200G, 220, 240G, los 2200, 2200G, 2200U, 2400, 2400G, 2500, 2500U, que la U significa que es para portátiles, ¿bien? Y bueno, y el Pro 2400, esto sería lo que es la generación intermedia, básicamente. Estos serían procesadores tipo Raven Ridge, ¿bien? En este caso, la compatibilidad de los procesadores en MS mide por la generación, por el tipo de, en este caso, por el... por la microarquitectura, en este caso, eso es el nombre y código, ¿bien? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, tendríamos que ver, tendríamos que ver los Pinnacle Rage, ¿bien? Los Pinnacle Rage, que serían en donde estaría el que tú tenés, por ejemplo. Esto es complicado, por eso que quise ponerlo, básicamente. Yo aquí abajo voy a cargar todos los enlaces, ¿bien? Esto es Pinnacle Rage. Pinnacle Ridge Processors. Aquí tenemos que sería el 2300X, 2500X, 2600, 2600C, 2600X, el Pro 2600, el 2700, 2700E, 2700 Gold Edition, 2300X, el Pro 2700 y el Pro 2700X. Esto sería Pinnacle Ridge. Básicamente. Ahora nosotros tenemos que venir acá a la parte de soportes y ver en dónde... ¿En qué momento ellos le dan soporte a Pinnacle Ridge? Y acá vamos a encontrar con un problema. Que acá en ningún momento me dice que acá en ningún momento agregan compatibilidad con Pinnacle Ridge. ¿Bien? Hasta acá nos habían, o sea, si venimos hasta acá nos habían dicho que teníamos... ¿Dónde estamos? Por acá arriba. Acá nos decían, hasta acá nos decían que tenían soporte para, agregaron soporte para Raven Ridge y para Blitzen Ridge. Y si seguimos buscando para arriba particularmente... Ya vamos a encontrar que, por ejemplo, acá en para arriba, en ningún momento me agregan compatibilidad con Pinnacle Ridge. Entonces, ¿qué pasa? Ya no podemos llegar solamente a la compatibilidad, sino entonces me tengo que estar fijando en los microcódigos. Bien, que sería esto aquí. Estos son los microcódigos, básicamente. Los microcódigos AGESA son, en este caso, son microcódigos que le da el propio, le da previamente AMD, bien, que agregan compatibilidad, pero esto... Lo agrega, la compatibilidad la agrega el microcódigo propio a AGESA, ¿bien? Y ahí, por ejemplo, aquí tenemos, entonces me encontré con esto dentro de la comunidad de AMD comentando que esto es el parche de compatibilidad del AGESA 1.04, ¿bien? Y eso sería, que estaría más o menos acá, de hecho, ¿bien? A ver dónde era que estaba él, donde el que tú tenías era... Yo estaba más arriba, de hecho. Entonces, me parece que está más arriba incluso. Bueno, tú tenés la 7B07. Tenés que tener sí o sí esta, o para arriba, sí o sí. Por la fecha, primero que nada, y por derecho de que tengas un... Si tenés un Raven Ridge, tenés un procesador Raven Ridge o un Blitzen Ridge, tienes que tener esta versión sí o sí. Porque hasta si tú ponías en una versión anterior de BIOS, no lo revivieron a hacer. Entonces, tenés que tener sí o sí una de esta para arriba. ¿Bien? Y aquí particularmente nos encontramos con actualización más abajo, o sea que es una... Tengan en cuenta esto, que por lo general, a no ser que lo diga puntualmente, cuando se hace alguna corrección en la BIOS, si se quita compatibilidad hay que ponerlo, que lo vamos a ver acá arriba, ¿bien? Vamos a ver que, por ejemplo, aquí nos dice que si tú tenés la última versión de, en este caso, la versión del 07 del 1, ¿bien? Que eso es algo que también tengan en cuenta,
se quita compatibilidad con procesadores de la serie A, ¿bien? Si tú actualizas a la última versión de la BIOS, en este caso, que tiene la, esta mother, se puede dar compatibilidad con los Ryzen de la serie 3000, pero quita compatibilidad con los Ryzen, en este caso con los APU de la serie A. Bien, eso también tenerlo mucho en cuenta. Al momento, esto, por eso que particularmente voy a hacer este video. Porque cuando, si tú tenés esta versión de la BIOS, esta versión de la BIOS, y le pones un procesador serie A, no va a funcionar. Porque se le quita compatibilidad. ¿Bien? Ya está. Le quita compatibilidad con Blackstone Ridge, básicamente. Ten en cuenta eso. No utilices. No actualices a esta versión de la BIOS porque no va a funcionar. ¿Bien? Entonces volvemos para abajo. Volvemos para abajo y teníamos, en este caso, update a GESA 1.04.C. Y aquí si nos fijamos, nos dice que... aquí nos dice particularmente, nos dice que esta versión de AGESA da compatibilidad básicamente con los Pinnacle Ridge, o sea, en este caso con la serie 2000, ¿bien? Entonces, eso quiere decir que particularmente, si tú tenés una versión superior a esta, si tenés una versión superior a esta, en este caso, una versión superior a 7B07B3A, que sea después de esta fecha, bien, vas a tener compatibilidad con, ya vas a tener, ya tu computadora, tu madre ya va a ser compatible con este caso, con Pinnacle Ridge, bien, con todo lo que sería la serie 2000, toda la serie 2000 de procesadores que no tengan G, o sea, todos los que no tienen gráfico, los que vienen sin gráfica de cada, bien, entonces en resumen, sí. Básicamente sí, porque seguramente tú tenés, si tú tenés soporte para Blackstone Ridge, o sea, por lo menos en esta mother, que es en este caso, que es la mother AMD, la A320 Pro VH Plus de MSI, se le dio compatibilidad total a Raven Ridge después que a Pinnacle Ridge. Es algo rarísimo, porque de hecho particularmente es raro, pero bueno. Siendo que los Raven Ridge son anteriores. Pero bueno. En este modelo en particular, si tenés soporte para Raven Ridge, ya tenías soporte para la generación 2000 también. ¿Bien? Para lo que sería la serie 2000. ¿Bien? En resumen, sí. Pero detalle. De forma breve decirlo. Sí, si tenés un procesador, básicamente, si tenés un procesador en la serie 9000, en esta mother ya tenías soporte para la serie 2000. Pero detalle es eso. No actualices la BIOS. ¿Bien? No actualices la BIOS, básicamente. O sea, no actualices la BIOS porque si actualizas la BIOS, o sea, actualizas a última versión de la BIOS, te va a pasar esto. Que vas a perder soporte con... vas a perder compatibilidad con... vas a perder compatibilidad con la serie 10. ¿Bien? Volvemos acá a la parte de comentarios y resumen sería eso. El resumen sería eso. Ya, seguramente con esa versión, si tú tenés una versión superior a, en este caso, a la... Si tu madre tiene una versión superior a... ¿Dónde era que estaba? ¿Dónde estaba? Va a ser complicado. Esta página es medio complicada. No tiene un orden lógico, básicamente. No se maneja muy lógicamente. Tú tenés una BIOS superior a la 7B07B3D. O sea, superior al 24/12/2018. Ya tenés soporte, en este caso tenés soporte tanto para Blackstone Ridge como para... generación 2000. En este caso, contra Pinnacle Ridge. ¿Bien? Eso sería básicamente, esa sería la respuesta. ¿Bien? Pero el detalle que tengas en cuenta es eso, es no actualices la BIOS. No actualices la BIOS a la más reciente, porque en tu caso vas a perder compatibilidad con... podrías perder compatibilidad con la serie anterior. O sea que si alguien te dice actualizar la BIOS a tu máquina, no lo hagas. Porque, a ver, no es que la persona que te lo esté diciendo un mal, ¿bien? El detalle es que cuando tú tenés que preguntar
En el caso de, vamos a hacer una explicación, y es que en el caso de casos puntuales como el tuyo, que son mothers que en su momento se dijo que no iban a tener compatibilidad con la serie 3000 por problemas en aquel momento con la versión de la BIOS, hay que ver en el caso puntual de cada mother cómo es que hicieron la compatibilidad con determinadas generaciones. ¿Bien? Entonces, en lo que tiene que ver con las BIOS y la cuestión de compatibilidad, es todo un caso, básicamente. Es todo un problema. Porque, por lo menos por el caso, por el lado de AMD, bien puede pasar esto. Puede pasar de que tenga soporte para una generación, pero para otra no. Y que tenga. Y esto también, el hecho de que particularmente AMD, básicamente actualmente tiene como muchos códigos nombres diferentes para. A ver. Tenemos la generación 1000, la generación 2000 y la generación 3000, supuestamente. O sea, los Ryzen 3000, 1000, 2000 y 3000. Como por ejemplo, a ver, simplemente lo aclararíamos como comparándolo con Intel, ¿bien? Intel tiene la generación, actualmente tenemos, para el 1155 tenemos la serie 8000 y la serie 9000, punto. Y tú te vas a fijar, la compatibilidad dice es compatible con serie 8000 y con serie 9000. Y a partir de tal versión, reconoce ya serie 9000, punto. En el caso de AMD es un poco más complicado, porque de AMD tenés los APU de la serie A10, o sea, de la serie A. Tenés los procesadores de primera generación, bien, en este caso la serie 1000. Después tenés la generación intermedia, que sería la generación 2000. Pero además también tenés los APU nativos, en este caso los APU 2200 y 2200G, o sea, 2200 y 2400. Y después tenés también, y ahora tenés la serie 3000, o sea, tenés 5 códigos, o sea, 5 nomenclaturas diferentes, ¿bien? Para a tener en cuenta el momento de actualizar, ¿bien? Entonces es mucho más complicado, o sea, en el caso, a ver, AMD es un caso aparte, o sea, AMD en lo que tiene que ver con cuestión de compatibilidad y con cuestión de con cuestión de códigos, ese tipo de cosas, es como un caso aparte y es mucho más complicado, ¿bien? Entender realmente, ahí es cuando particularmente cuando te das cuenta que lo que dicen normalmente es, vendría a ser cierto, es que AMD está mucho más enfocado para frikis. Y eso es cierto. Porque muchas veces arreglar ciertas, o sea, tener noción de ciertas cosas sobre AMD implica investigar mucho, tenés que tener. No es tan fácil como en Intel, ¿no? Incluso lo de las memorias, qué memoria poner a este procesador para que funcione bien, o qué sé yo. Tenés que buscar cada uno, ¿no? Tenés que buscar por cada punto. Entonces, muchas veces AMD está mucho más centrado para frikis. Por lo menos desde ese punto de vista, está mucho más centrado para frikis. Y bueno, ahora sí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.